hacemos la valoración, es una valoración, digamos, soportada por registros administrativos, por la información que nos da el declarante. También consultamos otras fuentes alternas, policía, ejército, prensa. Tenemos varias fuentes en las cuales nosotros podemos contrastar esa información, también para ser mucho más objetivos en esa valoración. Y nosotros, mediante un acto administrativo, notificamos a la víctima, donde se le informa si fue reconocido o no fue reconocido y el por qué, que es muy importante para eso. Entonces nosotros las contactamos, las víctimas se presentan al centro de atención, es notificada y dependiendo de la decisión, tiene la posibilidad de presentar unos recursos de ley, unos recursos administrativos en torno a si no está de acuerdo con esa decisión. Sí, esa notificación administrativa es por teléfono, por carta, de por las dos carta. Maneras. Carta, la hacemos de manera escrita. Escrita. Es personal. Sí. Uh-huh. ¿Sí? En lo posible, pues, cuando logramos tener los datos de contacto. Pero también es importante que cuando hagan la declaración den los datos actualizados, ¿sí? Dónde vivo, dirección, o si piensan que se van a mover para otra parte de la ciudad, pues un teléfono celular, un teléfono de contacto para que nosotros nos sea mucho más fácil en el momento de ir a ubicar. Si por alguna razón, pues estar acercándose al centro de atención a ver si ya surtió ese proceso de valoración. Muy bien, tenemos ahora a Olga. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Hace por ahí 22 años se desapareció un hermano mío. Sí, señora. Hagamos una cosa, Olga, bájele el televisor porque si no usted se va a escuchar en el retorno y entonces se va a demorar un poquito más. Entonces sí, eso, así, para que nos hablemos directamente. Bueno, hace por ahí 22 años se desapareció un hermano mío. Mi mamá empezó las vueltas de reparación hace como 3 años y le llegó una carta que no fue, pues que no se la aceptaron, que no cubría eso, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos por qué, sabiendo que mi hermano fue desaparecido del barrio, torturado, y lo encontramos en Girardota como a los 20 días. Muy bien. El doctor Gerardo Vega. Mire, según lo que les dice doña Olga, el hermano fue desaparecido hace 22 años. Recordemos que este procedimiento de ley de víctimas corresponde a personas que fueron victimizadas, que sufrieron el daño después de 1985. Al 95, al 2005 está incluido, ¿cierto? Del 95, 2005 son 20 años, debería estar. Debe hacer la declaración en una personería, en una procuraduría. Si usted se encuentra en Medellín, en la personería de Medellín, lo puede hacer en cualquiera de las sedes de la personería de Medellín. Si se encuentra en un municipio, en cualquiera de los municipios, pero no está aún en el registro. No está aún en el registro es porque no hay alguna declaración de parte de ustedes. Antes se exigía un documento que era la muerte presunta por desaparecimiento, que un juez certificara que esa persona se había declarado ya desaparecida. Con esta ley no es necesario hacerla. Aquí Jorge Mario nos está indicando de manera directa, desde el máster nos están indicando que la persona no está en el registro. Entonces es importante presentar la declaración. Miren, no hay mejor abogado que la gente cuente su historia como sucedió, sin aumentarle, pero sin quitarle. Así tiene que ser la declaración cuando se le entrega a un funcionario público y solicitarle al funcionario público que ayude a documentar el caso. No sé si Jorge Mario habrá alguna otra información sobre el caso. ¿Está suficientemente Olga? Claro. Sí, suficiente. Muy bien. Tenemos ahora a Alba. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Gracias, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuándo me van a hacer el reconocimiento económico? Pues ya que yo fui declarada víctima desde el 2013 y el hecho victimizante ocurrió en el 2001. Y este es el momento en que yo he estado esperando ese reconocimiento económico, pues porque además tengo una hija que está estudiando. Esa es mi pregunta principal. Y otra pregunta que quería hacer es, él era mi compañero permanente, la persona a quien mataron era mi compañero permanente, pero yo tenía 3 hijos más, que desde pequeñitos él convivió con nosotros y era como su padre. Ellos, yo los consideraríamos víctimas porque ellos fueron, para ellos fue su padre quien falleció y esto ocasionó pues problemas psicológicos y económicos y todo, o sea, ellos son parte de la familia, formaron parte
de todo este hecho victimizante. Muy bien, Alba, muchas gracias. Contémosle a Alba entonces en qué estado está su caso. Bueno, gracias doña Alba por contarnos su caso. Nosotros estábamos revisando acá y efectivamente su caso está, primero, ya fue reconocido, o sea, el homicidio de su esposo ya fue formalmente reconocido, es decir, ya surtiste ese proceso de la declaración, la unidad valoró y efectivamente reconocido y ya fue notificado también administrativamente. ¿Qué es lo que viene en este caso del homicidio? Que es un poco la espera de la gente, un poco ya el tema de la reparación. Hay que mencionar que que la ley contempla 5 medidas de reparación, ¿sí? En este caso, me entiendo que tú estás de manera urgente, es el tema de la indemnización. Nosotros ya pues, estaremos contactando, ya, inclusive es un caso que tú estás mencionando que fue desde el 2002, pero que declaraste apenas en el 2003. Uh-huh. Un poco, aquí hay unos avances importantes con la implementación de la ley de víctimas, es que efectivamente ya hay un reconocimiento y una valoración más oportuna, especialmente en estos casos de homicidio, donde la gente se quedaba mucho tiempo esperando a ver qué había pasado con mi caso. Ahora, hay que tener también en cuenta que estamos hablando de una ley que está en el margen de 10 años, entonces, no todos los procesos que reconocemos, en este caso de homicidios, pues inmediatamente el gobierno entra a indemnizar. Uh-huh. Sí, ya empezamos con varios de los casos en el marco de la 1448, ya empezamos un proceso de indemnización con los casos nuevos, digámoslo así, que no venían de procesos anteriores con este tema de indemnización. Entonces, estar muy atenta, te vamos a estar contactando para informarte qué documentos debes de presentar. Adicionalmente hay otro tema, el tema psicosocial. Es muy importante que te acerques a un centro de atención de los que hemos mencionado, porque tú puedes recibir una asesoría, ya una entrevista para tu grupo familiar, ¿sí? Y lo otro, frente al tema de los beneficiarios, digámoslo así, los destinatarios, pues obviamente estás tú como cónyuge y si hubo hijos directos de la víctima también. Frente a los hijos, no sé ya si Gerardo pues opinas ahí al respecto, frente a los hijos que no, que digamos no eran del, digamos, biológicamente del esposo. ¿Cierto? Del cónyuge, sino que venían de otra pareja que tú tenías, pues pueden recibir beneficios, digámoslo, en torno a la de tipo psicosocial, en educación, etcétera, pero no directamente respecto a la indemnización. Sí, muy bien. A mí me gustaría repasar, doctor Gerardo Vega, las 5 medidas de reparación. ¿Cuáles son? Para que las personas que nos están escuchando lo sepan. Bueno, hay 5 medidas que son verdad, justicia, reparación, actos de no repetición, y satisfacción. Son las 5 medidas que debe con que se debe sentir reparada la víctima, ¿verdad? Pues para que se sepa por qué, dónde, cómo pasó. Pero entiendo que hay llamadas, ¿cierto? Sí, hay llamadas. Para que se sepa dónde, cómo, quién pasó, justicia, que no quede el acto en la impunidad. Reparación, así sea desde el punto de vista económico, que el Estado reconozca, porque generalmente estos hechos causan empobrecimiento uh-huh. en las familias. Listo, ahorita hablamos un poquito del tema económico. Saludamos a Dora. Dora, cuéntenos cuál es su caso. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, es que imagínate que mi mamá está haciendo unas vueltas de un hermano, de dos hermanos y un sobrino, hace 5 años. Nosotros la tenemos radicado, nosotros nos pusieron a sacar papeles del colombiano y la historia de ellos, y nunca nos han dado respuesta. Yo voy a la Alpujarra y no, que hay que esperar, y nunca nos dan respuesta y no sabemos dónde averiguar ni nada. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna respuesta para Dora? Sí, doña Dora, mira, de los 2 casos que tú nos mencionas, ya hay un caso donde fue aprobado, fue reconocido, ya y que viene de un trámite, como le decía, ya hace 5 años, que fue en el marco del decreto 1290, ya, digamos, está con toda la documentación, digámoslo así, en espera, digamos, para ese reconocimiento de la mía indemnización. Además, te convocaríamos para aplicarte lo que nosotros llamamos el PARI, que es un plan de asistencia, atención y reparación individual, donde no solamente revisamos la medida de indemnización, sino que las otras medidas de reparación que estábamos hablando acá. Sí. Y en el otro caso, no sé si en este caso tengo que, si me confirman en el máster, si es de cuál de los dos, mencionaste de un sobrino y de un hermano. No fue reconocido. Estamos a la espera de que nos llegue la resolución para notificarte esa no inclusión y tú puedas interponer pues, los recursos de ley al respecto. Uh-huh. Y ya, es muy importante, ya recibirías una asesoría, digamos, de la personería, de la procuradora de defensoría para poder presentar ese recurso. Te estaríamos contactando para eso. Jorge Mario, no sé si era posible con la señora Dora, que está, si está todavía allí,
en línea o escuchándonos, que vía interna se comunicara para tener la posibilidad de que la atiendan. Ella ha dicho que no sabe a dónde ir, que no ha tenido información oportuna. Si la próxima semana estos días Dora una entrevista. Dora todavía sigue en la línea, yo creo que la pueden contactar internamente. Aclarar que lo que Dora menciona son dos hermanos. Son dos hermanos de Dora, del cual uno está reconocido y ya está en trámite por parte de la unidad para el proceso de indemnización para pago y el otro no está incluido. Entonces ya frente al no incluido, te diríamos cuál es el procedimiento, a dónde te debes de presentar para ser notificada. Y además de la, si me permite, Jorge Mario, además de la notificación del incluido, ya está incluido y reconocido como víctima en el archivo, en el Registro Nacional de Víctimas. Como lo dice el doctor Jorge Mario, está pendiente ya de la indemnización. Y el que no está incluido, después de que le notifiquen, le lean la resolución, la conozca y miren los motivos por el cual no fue incluido, si usted no comparte esa decisión, puede presentar un recurso, el recurso de reposición, para que se modifique si usted no comparte la decisión y si hay argumentos para hacerla, desde luego. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Esto estuvo hoy muy cortico. Esperamos vernos dentro de 8 días. ¿Quiere decir algo más aquí en esos 30 segundos? Sí, que nos quedan? Pues muy contentos de estar en este programa. Es un espacio para las víctimas. Gracias a Telemedellín, a Forjando Futuros, pues también por este apoyo tan importante. Vamos a seguir en este espacio. He llamado a todas las víctimas para que sigan y nos sigan, digamos, en el próximo programa, y vamos a tener muchos temas muy interesantes, pero sobre todo poderlos escuchar. Eso es lo más importante, que esto sea un espacio de consulta donde ustedes puedan aclarar todas sus dudas. Así que nos vemos el próximo martes de 1:30 a 2:00 p.m. Hasta la próxima.